dado un cuarto de un toro. Como sabemos, es un toro. Un toro es un donus. O sea, cogemos un donus, que es algo así, y se pide coger un cuarto. Entonces, imaginamos el eje de revolución, nos acercamos, y el cuarto, pues sería, por ejemplo, coger aquí un plano de corte y aquí otro plano de corte, de manera que aquí me saldrían los 90 grados. Entonces, tengo aquí una circunferencia y aquí tengo otra. Entonces, tendríamos ya ahí el cuarto, sería este trozo. Entonces, el ejercicio consiste, vamos a hacer un toro, por ejemplo, sin agujero, o sea que no tenga hueco, no como este, y vamos a calcular su intersección con una esfera. Entonces, si cogemos un cuarto de toro, ahora ya sin agujero, pensamos en él, tenemos que tendría esta circunferencia de aquí y este de aquí, como forman 90 grados. Pues nos quedamos con este trozo y son tangentes, ambas circunferencias. Y ahora se pide calcular, apoyar esto en una de las circunferencias y calcular la intersección con una esfera que también sea tangente, pues aquí en los puntos medios de cada una de las circunferencias. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacer una axonometría, dibujo. Vamos a dibujar, por ejemplo, el cubo. Entonces, si imaginamos ahí el cubo en axonométrica, pues tenemos aquí pasa una circunferencia y esta circunferencia que aparece ahí como elipse. Y ahora tenemos, por ejemplo, aquí otra circunferencia. Lógicamente, como estamos en axonometría isométrica, ambas elipses son simétricas respecto al eje X, que es este. No, al eje Y. Bueno, entonces tenemos dos elipses perfectamente simétricas y ahora tendríamos aquí la curva que enlaza ambas circunferencias, la curva del contorno. Que esto lo podemos calcular si proyectamos esto. Al hacer el abatimiento aquí, pues tenemos que el abatimiento de esta figura es tal que proyectado aquí, pues quedará, por ejemplo, así. Bueno, pues entonces dibujamos aquí el cuadrado y hacemos el arco. Entonces sabemos el arco exactamente en el punto de corte. Pues simplemente haciendo aquí una paralela a esta línea, corta aquí, ortogonal y paralela a esta línea, obteniendo ahí en la intersección con esta línea este punto. Bueno, pues este punto corresponde en realidad a el arco que viene por aquí en el espacio. Bueno, tenemos entonces ya ese octavo de toro o superficie tórica o toroide también si queremos. Y ahora se dice que hay una esfera apoyada en este punto y en este. O sea que aquí ya podemos dibujar un plano que pasa por la mitad. Hacemos aquí esta línea, será tangente a este arco que sale de ahí. Aquí una vertical, aquí una tangente vertical. Este punto debe incidir sobre la prolongación del eje Y en isométrica. Y ahora en cada uno de los puntos medios hacemos la circunferencia, que sería una sección meridiana de la esfera, con lo cual nos sale aquí una elipse. Bueno, por último, podemos hacer ya la esfera completa. El contorno en isometría pues sería una circunferencia. Esta circunferencia de la esfera también será simétrica respecto a este eje. Y el contorno se puede hacer con compás. Bueno, como ya hay mucha línea ahí, empieza a ser ininteligible. Pues simplemente lo hacemos intuitivamente. Tenemos entonces el contorno del toro. Y ese toro, calculamos la intersección con la esfera. Entonces, lo vamos a ir dibujando ya en planta y alzado. Vamos a empezar, vamos a hacer por ejemplo el perfil, que este sea el perfil. Entonces dibujamos
la altura esta la colocamos aquí, aunque aquí ya sabemos que tiene reducción. Entonces esta medida la colocamos aquí y tenemos ya el perfil. Es un cuarto de circunferencia. Esta medida igual que esta. Ahí tenemos el toro. Entonces proyectamos. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí tiene que ser una circunferencia en vez de la medida, que lógicamente es discontinua a la mitad. Y aquí bajan dos tangentes verticales en los puntos que están centrados por la mitad de la figura. Esa sería la planta. Bueno, como aquí ya lo pusimos pegado, pues necesariamente aquí tiene que estar pegado. Entonces dibujamos aquí también la circunferencia, aquí es tangente y aquí abajo también lo será. Entonces tenemos representada ya la superficie tórica, que es esta, en planta, alzado y perfil. Como la superficie es invariable, pues este fragmento, este, y aquí hasta cierto punto. Y lo mismo, aquí es invariable el contorno, ya podemos dibujar el contorno que no va a experimentar cambio alguno. Y lo mismo aquí el contorno. Bueno, tenemos esas dos vistas y ahora colocamos, ya que vamos a calcular la esfera, cogemos un lápiz y dibujamos la esfera apoyada en el punto medio aquí y en el medio aquí. Entonces hacemos aquí un cuarto de la circunferencia, hacemos aquí los ejes. Y hacemos aquí, lógicamente llegará exactamente hasta el mismo punto. Bueno, pues esta es la esfera. Para que resulte más intuitivo, no solo vamos a calcular la intersección, sino que la vamos a quitar. Y entonces dejamos el hueco de la esfera. Ahí tenemos la esfera. Y como esta medida es igual que esta, pues lo que se tiende a pensar que este es el hueco ya de la esfera, pero no es cierto, porque si nos fijamos la esfera por aquí cae un poco. O sea que tendría el arco de la esfera que vendría por aquí, cortaría este arco en un punto. Bueno, pues entonces ya marcamos ese punto y la intersección de la circunferencia con esto. Proyectamos, ese punto necesariamente debe quedar por una horizontal sobre esta vertical. Y lo mismo, al proyectar este punto cae aquí. Eso quiere decir que el hueco queda de aquí a aquí. Y si lo proyectamos por aquí abajo, hacemos el giro, pues el hueco va a venir todo por aquí. Bueno, hay que decir también que lógicamente como esta circunferencia continua por aquí es discontinua, eso quiere decir que la circunferencia discontinua pues se debe marcar. Y lo mismo aquí. Tenemos esta discontinua y esta discontinua. Mientras que aquí no hay nada discontinuo. Por ahora, claro, una vez que la esfera deje el hueco, entonces ya podemos marcar. El hueco esférico viene por aquí, tangente, ahí. Y tangente aquí, viene por aquí, corta aquí. Bueno, entonces ya sabemos que es continuo hasta ese punto y continuo hasta este punto. Entonces ahora simplemente, si yo tengo la esfera y hago un corte por un plano vertical, resulta que ese corte por un plano vertical corta la esfera según esta circunferencia. Y si ahora tengo la figura tórica que viene por aquí, resulta que la figura tórica es cortada mediante dos arcos concéntricos, vendría por aquí, y la intersección de esos arcos, nos imaginamos la esfera, la intersección del plano con el plano, resulta que corta, por ejemplo, aquí según este fragmento y corta aquí en dos puntos y aquí en otros dos, ¿no? Bueno, imaginamos entonces un plano, vamos a cogerlo ahora en otro color, vamos a coger por ejemplo este plano. Resulta que este plano corta aquí y corta aquí a lo que es la esfera, ¿no? Entonces, la esfera corresponde a todo el contorno aquí.
Bueno, pues este es el diámetro de la esfera exactamente por el punto medio. Entonces marcamos ahí el punto medio. Bueno, deberíamos hacerlo en un color más claro. Vamos a hacerlo en lápiz. Tenemos esta línea y corresponde aquí en la esfera al proyectar ese punto y este. Corresponde en realidad a la circunferencia que pasa por estos dos puntos. O sea que la sección de... a la circunferencia, no. Bueno, la circunferencia que pasa por estos dos puntos, que es sección de la esfera. Pero de repente también eso pasa por este punto y realmente es un punto que corresponde aquí a esto. Pues es una circunferencia que sale de aquí, hacemos centro aquí y hacemos ese arco. Esta es la sección. Esta es la sección del toro. Bueno, lógicamente aquí también corta abajo, proyectamos y hacemos ese arco. Como vemos aquí en este caso, solo corta aquí y aquí. Hagamos otra sección, por ejemplo esta. De repente la proyecto y al proyectar, pues viene por aquí y viene por aquí. Esa circunferencia necesariamente también está centrada aquí. Otra sección de la esfera. Y de repente esa circunferencia corta aquí y corta aquí. Eso quiere decir que al proyectar este punto hago un arco y ese arco corta aquí y corta aquí. Mientras que el interior, el que está más abajo, al proyectarlo, bueno, vemos que el arco no corta a ninguna. Bueno, en teoría, pues el plano cortaba siempre, corta dos partes, pero como estamos viendo, pues está cortando en un solo punto del arco. Vamos a hacer un último plano de corte. El plano de corte cortará por aquí una circunferencia más hacia allá. La intersección del arco con la circunferencia me da dos puntos. Y eso es lo que me va a delimitar ahí la intersección. Bueno, entonces hago la última circunferencia que tiene este diámetro de aquí hasta aquí. Entonces hago esa circunferencia concéntrica de sección y la intersección de este plano, entonces viene el arco por aquí y corta la tercera circunferencia, pues aquí y corta. No puede cortar, bueno, vendrá así, si corta por ejemplo aquí. Vemos que el corte, la intersección de ambas figuras es esta. Lo que sí es obvio es que debe haber simetría total, o sea, si esto tiene esta pendiente, pues aquí también tendrá la misma. Simetría total respecto a la bisectriz, ya que lógicamente hay una simetría en ambas figuras, entonces en la sección también la habrá. Bueno, en consecuencia podemos ya, si hemos obtenido los puntos, trazar la curva de intersección de ambas figuras. Y cada uno de estos puntos que hemos obtenido, ahora habrá que proyectarlos. Entonces, este punto en la primera sección correspondía, por ejemplo, ahora ya es algo lioso saber por dónde quedan, pero bueno, aquí teníamos tres secciones, ¿no? Tenemos esta, esta y esta. Y luego la meridiana, que era estos dos puntos. Entonces, la primera es este punto, corresponde a esta dirección. Entonces, la primera era esta. La siguiente era la segunda. Y la siguiente era la tercera. Bueno, eso quiere decir que por aquí vendrá la curva. Y por aquí igual. O sea, tenemos la primera que corresponde a la más pequeña. Entonces la más pequeña correspondía a esto. Entonces la más pequeña corresponde aquí a este punto. Luego la siguiente a la siguiente. Y la siguiente a la siguiente. O sea que aquí tenemos el hueco ya. Y el otro es simétrico. O sea que hacemos la simétrica respecto a este eje y tenemos ya la circunferencia completa. Bueno, en consecuencia, tenemos... Bueno, hay que decir, esta es discontinua, como ya dijimos antes. Si de repente la intersección, calculamos esos puntos, simplemente proyectando la intersección de esta línea con la proyección de este punto, tenemos ahí un punto, otro, el siguiente, esta línea con una horizontal, y así obteníamos ya el hueco
ser algo así. Lógicamente, como la figura es simétrica respecto a este eje, pues la planta y el alzado también van a ser simétricos respecto a este eje de la línea de tierra. Bueno, entonces hago la simétrica aquí abajo y quedará una forma igual. Cojo esta medida aquí igual y cojo esta medida aquí igual y ya puedo trazar la curva simétrica. Asimétrica de intersección de esfera con... Bueno, pues esa sería la solución a esta figura. Lógicamente, pues como decíamos, la esfera viene por aquí, corta a este arco en este punto, corta en este punto y luego pues aquí cortará, por ejemplo, en este punto. Por lo tanto, nos deja ahí un hueco así. Pues por detrás este punto vendrá aquí, eso quiere decir que hará algo así. Y aquí hay simetría otra vez respecto a este eje. Tenemos el contorno tórico y el hueco esférico interior. Bueno, pues esa sería la solución a intersección de un toro sin agujero, un cuarto de toro sin agujero con una esfera tangente a dos caras. Y podríamos representar aquí pues también las discontinuas. Tendríamos esto, tendríamos el contorno de la esfera, hacemos centro aquí y teníamos, por ejemplo, un punto de la elipse que correspondía a este, pero necesitamos, en realidad sabemos que en axonometría isométrica respecto a esas elipses la esfera era tangente. Bueno, según eso pues se verá aquí la tangente, centro aquí con compás y aquí la tangente y está ya completo. Mientras que aquí pues nos dejará ver la elipse por detrás y aquí también nos dejará ver la elipse tangente, como ya decíamos, simétrica respecto al eje Y. Bueno, pues esa sería la solución a la figura. O sea, en realidad, la línea continua es esta que aparece en primer plano. Bueno, tenemos entonces ya la intersección del toro con la esfera. Siempre conviene repasar por si falta algo. Tenemos las dos líneas discontinuas de las elipses, el contorno de la esfera y el hueco de intersección con la línea de intersección, que es esta. Aquí discontinuo aparecerá el contorno de la esfera, mientras que aquí discontinuo pues aparece la circunferencia, está por detrás, está también visto desde arriba, y luego esta curva simétrica de la de arriba de intersección, con lo cual queda ya completo el ejercicio.